noches. Mujer que soñé, una vez que alcancé lo que siempre busqué, yo te quiero pedir que seas mía. Yo ya sé lo que quiero de vos, solo quiero saber si te puedo tener. He venido hasta aquí porque quiero que estés mucho más cerca que hoy algún día. Yo no puedo esperar este amor. ¡Vamos! Déjame compartir algo en tu vida. Déjame para que ocupe un lugar. Déjame que te confiese. Déjame que te confiese esta vez.
Bueno, es un placer estar nuevamente aquí y más como invitado de mi querido amigo Oscar. Bueno, ¿qué hacemos? Vos decidís. ¿Un temita solo? Pues voy a hacer una canción que se llama Algo de mí en tu corazón, dedicado a la Fundación Favaloro y a todos ustedes. Aunque me des vuelta la cara, aunque no llores más por mí, aunque sea yo siempre el que llama, aunque ya no estés aquí, siempre habrá algo de mí en tu cama, porque hay algo de mí en tus sueños, porque hay algo de mí en tu corazón. Aunque se hayan apagado las ganas, aunque el tiempo borre la ilusión, aunque no recibas mi llamada, igual llegará mi voz. Siempre habrá una foto en tu alma con la imagen de mi amor, porque hay algo de mí en tu corazón. Algo de mí en tu se queda contigo, mandando mismo pulso para los dos. Algo de mí en tu corazón, adentro del cuerpo buscando el camino abierto al amor. Un camino abierto al amor. Aunque calmes tu sexo en otros brazos y te embriagues con otro sudor, aunque creas que todo ha terminado, aunque cambies la fecha del reloj, nadie puede cambiar el pasado, la memoria y la emoción. Que hay algo de mí fuerte en tu corazón. A ver, vamos todavía. Abierto al amor, un camino abierto al amor, un camino
Y les voy a cantar una canción, chiquitita. Vamos a bailar un poco mejor. No veo a nadie saltar. Se acabó este juego de la fama. No me empujen que no quiero bajar. ¿A dónde está esa niña quinceañera? La que tenía mi foto en la pared. ¿Dónde están las luces y toda mi importancia? ¿Dónde fue? Quizás no hay nadie que aplauda la letra con mi último dolor. Pero no, todo es un juego peligroso. Pero no, el truco no está ahí. Somos atadas por discando la manzana cuando suena la campana. Te bajaron de los invito a pasar. Tal vez no quiera mi foto autografiada. Yo solo quiero que me dejen cantar. Pero no, todo es un juego peligroso. Pero no, el truco no está ahí. Somos satanes mordiscando una manzana. Y cuando suena la campana, bajaron del ruido. Pero no, el truco no está ahí.
señoras y señores. Ya, le voy a pedir una chapa, pero quiero charlar con él porque no tuve tiempo. ¿Cómo es esto? ¿Por qué, si no estaba previsto volver y volver a Nueva York? ¿Qué pasó? Bueno, extrañaba un poco y vine, voy a hacer un par de conciertos. Hice uno la semana pasada, otro en Morón este fin de semana y vine a ver a mis amigos. Pero no estaba previsto que volvieras a Estados Unidos, ¿no? No. ¿Por qué? Que volviera. ¿Por qué volvés? Porque, bueno, estoy en medio de la preproducción de mi nuevo álbum. Y estoy trabajando con algunos productores, digamos, de distintos países, algunos productores argentinos, otros productores americanos, para, digamos, para la organización de este nuevo trabajo que estoy haciendo. Vos has sido en varias oportunidades, en las muchas oportunidades que tenemos el placer de tenerte aquí, un buen cronista, de lo que piensa la juventud, por lo menos de un sector de la juventud que interpretás. De la cosa política vista a través de tus 30 y pocos años. Y contame algo, ¿cómo ves Nueva York? ¿Qué te atrapa de Nueva York? Bueno, mira, en este último viaje no lo vi tan luminoso. No vi a los Estados Unidos. Veo como que es un imperio que se va quedando sin color, ¿no? Eso es lo que estoy viendo, esa es mi visión personal. Sigue siendo un país muy fuerte, con una gran estructura, pero... Por lo menos la ciudad de Nueva York no me ha mostrado la variedad de posibilidades culturales que me mostraba cuando iba las primeras veces. Sorprendente. ¿A qué sorprendente. Te digo que no sé si coincido con vos. Yo estuve la última vez ahí hace tres meses y medio. Y es una ciudad que me atrapa siempre. Sí. O sea, que me pone los pelos de punta siempre. Sí. Pero ¿a qué lo atribuís? Bueno, vivir en Nueva York es... O sea, cuando uno va y mira Nueva York de una forma superficial, tiene un magnetismo. Es verdad, increíble. Es verdad. Vos te das el lujo de cuando vas de empaparte de Nueva York. Bueno, por eso me interesa tu opinión. O sea, vivir la vida que vive un latinoamericano en Nueva York es también ver la cara de la gente en los subtes, es ver la violencia de la gente en las calles. ¿Lo haces? Sí, por supuesto. Sí, no hago vida de limusina, ni mucho menos. No, al contrario, voy y transito y trato de vivir una vida cotidiana porque también se aprende así de la cultura de un país, ¿no? No siempre lo que a uno le muestran turísticamente es una realidad general, sino que es una realidad trabajada for export. Y veo, bueno, incluso te diré que me llamó la atención que ha habido inflación también, o sea que hasta la economía ya no es tan estable como antes. Debe haber habido como un 1%. No, un 15% en aumento de transportes. Ah. Que es mucho decir, por eso te digo... Claro. Lo que pasa es que de pronto, no sé exactamente el dato, pero debe haber habido años desde la última vez que aumentaron, ¿no? Vos sabés que algo que me llama la atención es que empiezo a escuchar quejas muy parecidas a las nuestras, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, los teléfonos andan mal, ya no andan como antes... teléfonos públicos hay pocos que vos encuentres que andan bien. Eso es fruto de la violencia urbana, ¿no? Los hacen bolsa. Yo creo que lo que está pasando en el mundo es un problema filosófico con la vida. Por eso no hay ciudades paraísos. El problema de la gente, de la infelicidad, de la insatisfacción, de la pobreza, de la falta de un
de una igualdad en los derechos para todos hace que la gente sufra mucho. Es cierto, es cierto. Yo recalco tu frase, no hay ciudades para eso. No, no hay. Y claro. Si no, estaríamos todos viviendo ahí. Entonces... Hay que ver si nos dejan entrar. Claro. Lo que no... O sea, lo que rescato siempre es... siempre que me voy de viaje y que me voy... Nunca me voy porque me quiero escapar de acá. Eso está claro. Rescato lo bueno que tengo y... que en este momento, siempre lo digo, que nosotros somos protagonistas de este país. Este es un país que hay que hacerlo, este es un país que cada uno de nosotros lo tiene que hacer. Estados Unidos es un país que ya está hecho hace mucho tiempo. Lo hizo una raza sajona con una religión protestante y ahora es un país, internacional, ¿no? Claro, lo hizo esa raza, como vos decís, es cierto. Además, cruelmente, si se quiere, sí, tienen su segregando historia, minorías... ¿no? Que ahora ya tiene una participación inevitable. La minoría negra, que ya no es minoría, la minoría hispanoparlante, que ya son un 10% de la población total de los Estados Unidos, etcétera, es verdad. Eso es, digamos, dentro de lo social... ¿Influye en estos viajes a Nueva York, específicamente a los Estados Unidos, en tu temática, en tu armonía? ¿En qué influye? Bueno, acabo de componer una canción que se llama Credit Card. Que tiene que ver porque casualmente me encontraba con gente que donde digamos la base de su economía diaria es tarjetas de crédito. Dinero plástico. ¿No? Claro, y el problema con las tarjetas de crédito es que siempre llegan las cuentas, ¿no? Entonces hice una canción un poco en base a eso. Yo tengo clientes que les gano tan seguido al truco que ya me quieren pagar con tarjeta de crédito. Tarjeta. Directamente te dan la tarjeta. Sí. Te digo, rescaté, encuentro con amigos, en el caso de Gustavo Santaolalla, que es un músico que yo respeto mucho. Estuve con él en Los Ángeles intercambiando material. Estuve con Miguel Mateos, y que me mostró su nuevo disco. Estuve con un viejo amigo, Ignacio Elizabeji, que es uno de los músicos con los que he trabajado más tiempo durante mi vida. ¿Cuándo viajas ahora? Me voy la semana que viene. ¿Y por cuánto tiempo? Un mes. No, es muy poquito. Un mes. Digamos quiere decir que dentro de un mes y una semana, claro que tenemos otro mini recital exclusivo de Alejandro. Sí, es un viaje para terminar de traer las valijas. Claro. En este viaje traje algunas de mis valijas y ahora me faltan otras. Esas valijas también son temas nuevos, es nuevo material que ustedes van a conocer en poco tiempo. ¿La última, la chapita? ¿Vamos a hacer una última? Buen viaje otra vez, viejo. Chao. ¿Escucha bien? Antes de despedirme, quiero pedir un aplauso para una reciente niña llegada, la hija de Rubén Reina, que es nuestro iluminador, y su esposa, que acaba de nacer el día de ayer. Pido un aplauso para ella. Y otro para un primito mío recién nacido, que es el hijo de Ariel y de Patricia. También pido un aplauso. Este aplauso es un aplauso de buena aventura para todos los niños que llegan y que puedan vivir en un país mejor, y eso también depende de cada uno de nosotros. Vamos a hacer una canción que es una balada lenta y romántica que empieza de esta manera. Anulado, sin voz. Y ya no quiero ser esclavo.
perderse. ¡Fuerte! Y ya no quiero que me mientan ni dar esa mente moral. Yo quiero ser un ser humano y aprender a amar. Si yo nací para ser libre, si yo nací para crecer, quiero ser parte de un milagro. ¡Vamos, Rodolfo! Ya lo anunció.